derrota, pero un poco amarga, ¿no? Porque qué gran partido habéis realizado hoy ante Toledo, ¿no? Sí, la verdad que a pesar de la semana que hemos entrenado, pues ha sido un buen partido, con mucha actitud, hemos aguantado hasta el final casi. Y bueno, hemos tenido unos fallos ahí al final y se nos han ido, pero está bien, también luchado y vale, hay que ganar los partidos bien. Pues yo creo que luchando así los resultados no tardarán en llegar. Yo creo que este equipo con esa brega, con esa entrega constante, tiene que conseguir cosechar resultados positivos sí o sí. Sí, con esta actitud y jugando así, así de rápido y con esas ganas, yo creo que los partidos que vienen pues tendremos buenos resultados y a seguir así, entrando mejor, se conseguirán mejores resultados. Bueno, Nico, pues enhorabuena, aunque haya sido una derrota. Gracias. Una derrota, yo creo que un poquito amarga, porque habéis hecho, yo creo, un gran partido. Sí, se ha hecho un buen partido y bueno, más yo creo que por perros viejos que por juego nos han ganado. Creo que hemos jugado mejor que ellos y se nota los años y la experiencia. Yo creo que si de las derrotas siempre hay que sacar algo positivo, yo creo que de esta más. Yo creo que si jugáis así en venideros partidos, los resultados tienen que llegar, los resultados positivos. Sí, bueno, desde luego, jugando así, creo que van a llegar los resultados, pero aún así va a ser muy, muy complicado. Muchos, muy buenos, muchos y muy buenos equipos, y cuando relajamos un momento, cualquier equipo nos puede meter un buen rato. Bueno, lleváis una senda de derrotas, con juego diverso. ¿Cómo ves el camino de las Alcobendas en esta temporada? Hacia arriba. Yo creo que según van pasando los partidos, vamos haciendo cada vez, lo vamos haciendo mejor y más tiempo. Y creo que seguir así, pues llegaremos a un buen nivel. Bueno, pues muchas gracias.